a unos dos últimos videos que están circulando en redes sociales. Uno es sobre la posible entrega de un supuesto producto a un motorista, a un agente de la policía en un vehículo policial. Y el otro es a un comportamiento inadecuado que se ve, que se muestra a través de un video dentro de una patrulla policial. Decirle que oficialmente los mecanismos de control de la institución policial ya se activaron para hacer una investigación de manera oficiosa y que con esta investigación se dé con el paradero de los responsables, pero también tenemos que comprobar que los hechos son reales. De esa manera se abre una investigación y vamos hacia la definición y determinación de si hay responsables, seguro castigo y sanción, porque para eso tenemos procedimientos administrativos sancionatorios.